Hola, jugones y jugonas, y bienvenido un día más a mi canal, Dark Chicrocho, ya este capítulo 130 de Sin que quiero que oyen. Uy, digo, bueno, sí, colaboración con los 7 pecados, sí, tío, sí. He dicho al revés, que he leído aquí, el ataque. He leído esto y he dicho esto, pero no es. Los 7 pecados con colaboración de los titanes. Ay, Dios. En fin, vamos a darle caña. Hoy estuve farmeando experiencia. Porque resulta que los pergaminos estos que hacen falta para el evento, ¿vale? También os lo dan farmeando en el Fuerte Forgres, ¿vale? Como siempre. Entonces, pues estuve farmeando experiencia. Digo, pues mato dos pájaros de un tiro. Consigo la experiencia y consigo los pergaminos. Pero los pergaminos estos solo se pueden conseguir 50 cada 24 horas, ¿vale? Porque ya digo, ayer jugué y no conseguí más de 50. Porque ya lo daban más. Una vez que conseguí 50, ya el juego dejó de dármelos. Por tanto, solo se pueden conseguir 50 cada 24 horas. Y bueno, vamos a darle caña al evento, a las cosas que lo hicimos, básicamente, del evento nuevo este. A ver qué podemos hacer, a ver si podemos reclamar todas las cosas de la tienda de intercambio y tal. En cuanto al tema de tirar a los personajes, voy a hacerle 3 tiradas, voy a gastar 90 diamantes. Solo, si me salen bien, y si no, pues también. No pienso tirar más porque van a venir personajes muy tochos. De hecho, está al caer pues el mejor personaje del juego, que es un Meliodas, ¿vale? Y ese hay que reunir muchos diamantes para que me salga. Que a lo mejor me sale en la primera tirada y a lo mejor me sale en la 50. Yo qué sé. La recomendación es reunir 900 diamantes para que te salga sí o sí. Pero claro, 900 diamantes no es que sea fácil de conseguir. Tengo 300 ya. Si sigo reuniendo, a lo mejor llego, pero... aún así voy a gastar 90 en intentar sacar alguno de estos personajes. Y ya luego, pues estas tiradas que veis aquí, ¿no? Todas estas tiradas, pues probaremos a ver si nos sale alguno. Y esto es una tirada de 10, ¿vale? De las buenas. No es una tirada de un personaje solo, sino que esta es de 10, la última. Así que probaremos con esto, después de haber tirado esas 3 tiradas. Y si me salen personajes de aquí del evento, ven. Y si no, pues también. Porque aunque sean buenos personajes, no son personajes que vaya a usar ni siquiera para el PvP, ¿sabéis? Es que no tiene mucha chicha, porque ya hay personajes que son mejores. Entonces es un poco... ¿para qué? Es más que nada por tenerlos, más que por otra cosa. Vale, pues eso estaría. Vamos a ver. Vamos a hacer de comer si es que me deja toda esta mierda que hay aquí. Vale. Vamos a hacer, pues, el último plato que hicimos, este. Ah, esto es una maravilla ahora, el menú nuevo. Te ahorra mucho trabajo. Bien. Bajarme un poco el sonido de los cascos, que me estoy quedando sordo. Vale, ok. Muy bien. Voy a quitar esto de aquí un momentillo. ¿Dónde vas? Pero si no he pinchado ahí. Bueno, pues ya que estoy, cojo esto, pero que no he pinchado ahí, perdona que te diga. Bueno, me han dado un logro también, pues esto de haber jugado ayer lo de, ya digo, del tema de conseguir experiencia. Pues jugué la fase de vida, ¿no? De Fuerte Fogres, de mejor de y tal. Y bueno, pues me han dado, pues estos 20 puntillos. Porque lo he hecho 700 veces ya, con la tontería. Y voy camino de las 800, como podéis ver. Y esto pues sigue subiendo. Poco a poco vamos llegando para conseguir esos 25 diamantes tan ansiados. Dicho esto, vamos a limpiar la mesa, que siempre está sucia y astillada. Toma, Jerico. Un par de cervecitas para ti. Te emborraches, ¿eh? ¡Cerdo, dame mi dinero! Mira, si me quedo mirando al cerdo va a ser más fácil, ¿verdad? Vale, vamos a ver si hay algo que romper, que no estoy seguro. Algo habrá seguramente, ¿no? Pues esto. Y esto. Y... ya está. Pues vale. Muy bien. Vamos a coger las cervecitas. Y vamos a ver qué me han regalado hoy. Como regalan todos los días cosas, ya sabéis. Venga. ¡Oh! Mira un bug. ¿Habéis visto el bug? Estaba echando la cerveza del aire. Es magia. Vale, pues eso estaría. Vamos a ver. ¿Qué me habéis regalado hoy? Pues mira. Los 5 tickets solo, de verdad, tío. Vaya mierda. Pensaba que me van a hablar algo más, pero no.
Mira, este es el evento este que todo el mundo quiere jugar, ¿veis? Podríamos ir ahora, pero bueno, como todavía no hemos hecho nada de eso, vamos con tranquilidad. A ver. Primero vamos a reclamar las cosas, que es lo importante. Y luego ya seguimos lo que haya que hacer. Venga, ¿qué me das al cerdo? Dame algo bueno. Dame una piedra de estas azules, tío. Me vendría muy bien. Eso no, hombre. Una piedra azul, por Dios. Venga. Bueno, ya sabéis que aquí está Meráscula, pero vale 10. Y no tengo. Tengo para pillarla si quiero, pero si pillo me quedaría con 4 y no podría coger luego a... a Scanor, ¿vale? Entonces, pues vamos a esperar un poco, no os preocupéis. Acabaremos pillándola, no... es cuestión de tiempo. La putada de lo del evento, tío, que no sé por qué coño tienen que poner los personajes de evento con su propio... ¿sabéis? Deberían de dejar de usar estas monedas por si la gente lo quiere coger, tío. Es que esto es muy de malas personas, ¿eh? Es muy de cabrón, tío, de decir, pues no lo vas a conseguir usar las pelotas. Esto no tengo nada, ni uno, ¿eh? Pues esto se consigue jugando donde vamos a jugar hoy, básicamente. O intercambiándolo aquí por monedas. Que también puedes, claro, obviamente. Esto uno te das aquí, te da 3. Y aquí te dan por una 15. Por una de estas te dan 15. Con 15 puedes comprar cualquier cosa de la tienda. De intercambio, ¿vale? Y estoy por pillar de esto. Y me quito la tienda de intercambio del tirón, ¿sabéis? No sé si hacerlo. Tengo un montón de monedas, ¿eh? Podría pillarme, yo qué sé, 300 puntos así fácilmente. Y pillarme casi todo lo que hay en la tienda. Pero bueno, como ya sabéis que puedo farmearlo, pues tampoco lo vamos a poner tontos, ¿no? A la hora de eso. Vale, ya estaría todo. Sí, pues ya podemos ir al evento entonces, ¿no? Estoy pensando, creo que sí, ¿no? He hecho todo. Esto es lo que decía del intercambio. Que pide 50, pide solo para el personaje, ¿sabes? Después aquí pide 30, pide 20. Que se podría sacar con comprando, con intercambiando las monedas, ¿sabéis? De hecho, si compro, si pillo 3 monedas, podría pillarme los 3 colgantes estos del tirón. Estas cosas se pueden farmear, ¿eh? Lo de menos. Aquí lo más importante serían los colgantes SSRs y las copas, si acaso. Y de aquí, pues estas dos cositas sería muy interesante pillar a las dos. Y el martillo también, por supuesto, y esto también. Y ya pues de aquí, pues obviamente todo esto. Vale, pues dicho esto, ya lo tengo todo desbloqueado, todo pillado. Sí, pues vamos al evento, venga, vamos al lío. Bueno, aquí esto hay que hacer estas misiones. Que bueno, no he hecho nada, solo esta de 2 de 3. Mañana me dan este logro. Y tenemos aquí pues que superemos el exterminio del acorazado, cosa que haremos. Misión de Titán Colosal, cosa que intentamos hacer hoy también. Misión de Levi, usa la tienda de intercambio de conquista de titanes 3 veces. Bueno, esto pues cuando tenga puntos intercambiaré 3 cosas y me lo darán. Y esto supera escenarios gratuitos de exterminio de titanes 5 veces durante el evento. Pues esto no lo he hecho, podría haberlo hecho ayer, pero bueno. No, sí, espérate, que estas son las misiones de... ah, esto, pues entonces nada, lo dejamos para hoy. Bueno, esto es lo que vamos a hacer antes. ¿Por qué? Porque aquí tengo para hacerlo. Porque tengo, como podréis ver aquí ahora, que es lo que farmé ayer, 50. De hecho, puedo darle a aceptar a este hombre, ¿por qué no? Venga. Vamos a hacer la primera. Tengo 50 tickets de estos, ya digo, y necesitamos matar a este muchas veces para poder conseguir puntos para la tienda de intercambio, ¿vale? Preparación. Establecer equipo. Pues esta es la primera que me meto. Ya lo tengo, mira. Está establecido. Pues vale. Preparación completa, venga. Tenemos que jugar con 4 personas, como podéis ver. Este boss es distinto a los demás hasta ahora, ¿vale? No es... no solo con una persona, sino con 3 más. Son equipos de 4. Así que vamos allá. Venga. Venga, señor último que está en preparación. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Soy yo el que tiene más daño de toda esta gente, ¿eh? Mirad, tengo 146.000. Esta gente, el que más tiene 113.000. Madre mía, estoy que me salgo. Y el de arriba porque tiene una comida, ¿eh? Que a lo mejor no tiene 113.000 ni de coña. Regala afinidad. ¿Qué era lo que estoy pensando? Un segundo. ¿Puedo darme comida? ¿Dónde está lo del evento? Abajo del todo. Este era. Había uno que daba más premios. ¿Cuál era?
Anula el efecto de quemadura de Ifrit en enfrentamiento. Inmune el efecto de Ifrit, no. Y este era 100% de cantidad obtenida. No, no sé si valdrá, voy a probar. Es comida de fuego, pero no sé. A lo mejor vale, en vez de darme calor de comida de fuego, me da más material. Vamos, estoy listo, chicos, disculpadme. Soy el que tiene más poder. Voy a probar este comida, a ver si me da más de la... Se supone que con esto te da más cantidad. Cuando era Ifrit te daba más de estos de fuego que te daba Ifrit para el intercambio de la tira. A ver si sirve para esto. En lugar de darme 10, pues yo qué sé, me da 15, por ejemplo. No lo sé. A lo mejor no vale, pero voy a probar, yo qué sé. Puedo probar que no quede, ¿no? Nunca se sabe. A ver, es la primera vez que vamos a hacer esta pelea, pero si la veis, porque luego ya a partir de hoy ya la farmeo yo, fuera de cámara. Así que esto simplemente es para que la veáis por primera vez. Y ya yo me pondré fuera de cámara a farmear esto como si no es un mañana. Venga, 80.000 contra 146.000, debería poder ganar. Tengo que esperar mis aliados, a ver. Vamos a darle con todo lo bueno, así del tirón. Es azul, así que en teoría mi escáner verde debería tener ventaja. Claro, le quito mucha vida, ¿eh? Vale. Me ha dejado sin que pueda usar ataques con esto, vamos, con el... No hay problema. No hay problema, no hay problema. Vamos a hacer así y vamos a hacer pues así, así, ¿por qué no, verdad? Vale, está quemadito y ahora tengo el especial de Scanner en teoría. Vale, te vas a cagar, ¿eh? Muy épica la batalla, la verdad. Muy chula. Me toca. Te vas a cagar. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así de momento. Vamos a hacer así para quitarme cosas de en medio. ¡Pumba! ¿Le he dado vida? ¿Esto es vida? ¿Esto qué? ¿Qué hace esto? No sé qué es eso. Ojalá me dejen verlo, tío. Porque siempre me atacas al de en medio para quitarme esto. Vamos a hacer así. Venga, está a mitad de vida ya, chicos. Vale. Si hago esto, triunfamos, pero no sé si me va a dejar. Uy, era especial, mira. ¡Wow! Que no lo he visto porque tengo que desconectar, me da cuenta, tío. La próxima vez lo miramos, ¿eh? Vale, como decía, vamos a hacer así. Vamos a hacer así y vamos a hacer así. Vale. Sigo estando yo en el número uno, ¿eh? Que mira, estoy bajando. Están quitando más daño que yo ahora. Tengo el especial de Scanner otra vez, ¿eh? ¿Y no puedo hacer el especial de este tío? ¿En serio?
Qué desgraciado. Ah, porque tengo puesto una en un estado, ¿no? Vale. Pues para el siguiente turno. Dale caña. Venga, si ya casi lo he matado, tío. Joder, ya tengo dos especiales, está muertísimo. Si me deja usarlos, lo he matado ya, ¿eh? Creo que lo mato yo, vamos. ¿Va a hacer su especial? No. ¿Me toca? Ah, ha matado a un compañero. Pues nada, yo quedo el primero, de la lista. Así que en teoría el que queda primero se lleva más premios, según vi. A ver. ¿Veis cómo he quedado el primero? Rango y daño, 18 puntacos de estos, no está mal. Pues me he sacado 18, chicos, está bien, no bad. Podría haber sido peor. No es que sea mucho, pero bueno, 18 puntos. Ay, me dejan fuera directamente del evento, de verdad. No me pueden dejar en... No me pueden dejar aquí, ¿no? Tienen que dejarme fuera. Bueno, pues tengo 18. Un momentito, compañeros. Dejadme mirar un poco esto, ¿vale? Que estoy intentando ver las cosas y no me dejáis. A ver. ¿Veis? Tengo 50 porque es lo máximo que se puede coger diariamente. Esto lo gastaré yo hoy, ¿vale? No os preocupéis, yo fuera de cámara me pondré. Y farmearé todos los puntos que pueda. Todas las mierdas de estas que pueda, pues las farmearé, ¿vale? Y mañana pues veremos cuánto tengo, cuánto no tengo. Y mañana, como tendré otros 50, pues farmearé mañana y así, ¿no? Ya lo que quería, quiero decir con esto, que ya vosotros habéis visto el titán, que es lo que me interesaba. No, me... deis más por culo, ahora. Como decía, ya habéis visto el titán, entonces yo esto ya lo doy porque lo habéis visto, porque yo ya a partir de ahora farmeo yo esto fuera de cámara y así no tenéis que ver lo mismo una y otra vez, ¿vale? No, no como yo, que voy a tener que hacer un montón de veces. Bueno, hemos completado esta misión. Lo de superar al titán este. Y ahora me queda pues el resto de cosas, ¿no? Y ahora vamos a esto, la otra aventura, la de jugar con lo otro nuevo que hay, ¿no? Jugar con 8 personajes y tal, ¿no? Vamos a hacernos el equipo. A ver cómo me hago el equipo, porque vamos a ver. Vamos a ver. Lo primero hay que meter pues Scanor, esto está claro, hay que meter un Scanor ahí a tope, hay que juntarlo con nuestro queridísimo este señor, Gouder, y con nuestro queridísimo también Arturo. Metemos también a Elizabeth, si es que la veo. ¿Dónde coño está Elizabeth, tío? Oye, mi Elizabeth estará por arriba, a lo mejor lo da cuenta, ¿no? Aquí estás. Vale, ¿y ahora quién metemos ahí arriba, chicos? Es una buena pregunta. Vamos a meter a estos dos, sí o sí. A Lilia, que está también nivel 80. A este señor está nivel 80. Y a este señor también que está nivel 80. Y ahora ya me quedaría meter uno más. Pero ¿quién metemos? Buena pregunta esa. Tengo estos dos al 70, pero estos dos tampoco sean lo mejor del mundo. Tenemos otro Meliodas, nivel 65. Pero no sé yo si me van a dejar meter otro Meliodas cuando ya hemos metido ese. A lo mejor no, a ver. Ya hay un héroe, ya no puedo meter otro Meliodas, vale. Podemos meter a Jericho o a Van. Jericho está bastante worth, pero... Puedo meter a esta mujer para curar también. Vamos a meter a esta mujer, venga, está en el 70. Confirmamos grupo. Sí. Vamos a probar, chicos, no sé. A ver de qué va esto. Venga, primera pelea. Estos son los escenarios gratis que queremos hacer 5, ¿no? Dice. Ah, solo puedo hacer 3 al día. Vale. Pues hay que hacer 5. ¿En serio, tío? Pero no me acabo de poner el grupo. ¿Por qué me hacéis esto? Ah, vale, que es de los personajes que tengo aquí. Joder, pues venga, otra vez. Pues nada. Pues habrá que poner el equipo de siempre. Aquí este hombre. No entiendo por qué me hacen elegir tanto equipo, pero vale. No, ese no.
No, 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 fallo mío. Este. ¡Calla! Y aquí, obviamente, nuestra queridísima Elizabeth. ¿Puedo poner personajes de apoyo? Ah, sí que puedo. Vale, pues... Esta es la Merlin azul, ¿no? Este tío... A este tío le poníamos... A esta mujer le ponemos a Meliodas, está claro. Este. Vale. Y a este hombre le ponemos... Tres de más, pero bueno. Este mismo. Ok, pues vengamos al lío. A ver, tengo un montón más de poder en teoría, así que debería poder pasarlo. Exterminio de titanes. No podrás volver a utilizar los héroes que ya hayas usado en la batalla si pierdes o abandonas. Ah, vale. Los peces del enemigo se conservarán todo el día. Vale. O sea, no podemos perder ni abandonar, porque si no, no puedo usar los héroes, ¿vale? Vamos allá. Nada, sabía yo que iba a haber historia, por eso no juego ayer, ¿veis? Parece que hay muchos de estos titanes tan feos. ¿No nos los habíamos cargado a todos? Parece que quedan grietas por cerrar, así que van a seguir viniendo titanes clonados. ¿Y qué hacemos? Las grietas se están debilitando. Según derrotemos a los titanes clonados, las grietas deberían cerrarse solas. Entonces solo tenemos que ocuparnos de todos. No va a dejar de venir hasta que se cierren las grietas. No van a dejar. Bueno, tendremos que zurrarles hasta que no quede nadie al que atizarle. Razón no te falta, sigamos así. Se podrían haber ahorrado esta mini historia. Yo qué sé, entras en la pelea y matas al titán y punto. ¿Para qué coño me metes una cosa que al final es lo mismo? Tenemos que matar a todos esos titanes, venga, vale, ya está. Eso es la esferita que acabamos de ver. Una cosa que dices, bueno, es lo que iba a hacer, o sea, me lo dijerais o no, así que... ¿Qué más da? Vale. Esta primera pelea debería ser bastante sencilla, ¿no? Vamos, digo yo. Nivel 50. Debería poder matarlo de un hachazo de Scanor, pero... ¿Y si no? Bueno, por si acaso, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Por si acaso. Ah, lo mataba. Perfecto. Me lo imaginaba. Venga. Estás muertísimo, ¿eh? No, no lo sabes, pero estás muertísimo. Hombre, un hachazo de 3 estrellas de Scanor y una bola de fuego 3 estrellas, yo creo que va a morir fijo. Algo me dice. ¡Hala, crítico! Toma ya. Bueno, he hecho un perfect, ni me ha tocado. Y nos dan un diamante y pociones de experiencia que nos vienen genial, eso está claro. Y seguimos avanzando, chicos, en esta línea, en este modo de juego raro, extraño. Vamos que lo conoce. A ver. Hemos pasado la primera, wow. ¿Ha mandado 30 de estos o es que me dan 30 de estos si lo juego? Tengo 50 ya. Dice que me dan 30 si lo vuelvo a jugar. Espera que lo voy a mirar. Parece que sí, ¿no? ¡39! Madre mía, ¿en serio? Si me toca la caja de oro, me dan 39 de estos directamente, ¿eh? Y la de plata son 30, tío, me estás contando. ¿Me puedo sacar de aquí los 50 de estos diarios en haciendo esta misión un par de veces, tío? Que hay que hacerla, por cierto. Que tengo que hacerla según la de esos 5 veces. Bueno, eso lo haré fuera de cámara. De momento nosotros vamos a seguir avanzando.
A ver, siguiente. ¿Esto qué? ¿Una pelea o una charla? 52.000, venga. Vamos allá. De momento vamos sin problemas con mi equipo. Algo me dice que cuando lleguemos mucho más adelante va a costar un huevo. No sé cuánto será el máximo de poder que te pedirán, pero va, tiene pinta de ser jodido, ¿eh? Lo que no sé si era un survival, es que no lo dicen en ningún lado. No sé si cuando me quiten vida, ¿sabes lo que decir? Por ejemplo, estoy a mitad de vida de Scanon y la siguiente pelea que tengamos también me está a mitad de vida. Es que no lo sé. Porque no lo dicen en ningún sitio, tío. Vale, aquí puedo hacer una brutalidad. Y lo voy a hacer. Hombre, un Scanner 3 estrellas y un Scanner 2 estrellas. Pues voy a marcar a este primero. Que tiene pinta de ser más chungo. Perfecto. Y para el otro también. Como el azul, el verde le pone el azul, así que. Y queda uno más, fíjate. Pues no es una pelea muy complicada esta, ¿eh? Otro perfect, ¿eh? Otra misión sin que me toquen, tío. Soy un mago. Otro crítico. Madre mía, está el Scanner crítico a tope, ¿eh? 10.000 de dinero. ¡Guau! Wow, vaya premio más útil. O pueden darte, yo que sé, un libro o no. Dinero. ¿Sabes? 10.000. Más triste. Dame 100.000, tío. Por lo menos que diga tú, mira, vale la pena. 10.000. Vendo cualquier cosa del inventario y me saco los 10.000. Vale, aquí por lo menos me dan un diamante, algo es algo. Vamos allá. Esto es largo, no es fácil, O sea, no es corto. Son muchas peleas, A ver, tampoco es que sea una barbaridad, pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Más las dos que hemos hecho, 20 son en total. Pues nos quedan 18 por delante, chicos. Ah, no, aquí ni pelea, aquí directamente manda el regalo. Pues ve, mejor. Pues entonces no son tantas peleas. No son 20, son menos. Ah. A ver, ¿qué es esto? Ojo que esta gente son 4, Sí, entiendo menos poder que yo, pero hay que tener cuidado. A ver qué tal. De momento vamos bien, no vamos mal. Estamos haciendo, ya digo, el evento aquí a tope. Esto es lo que me queda del evento, ya lo está todo hecho, básicamente. Ya lo otro matará al titán, lo hago yo fuera de cámara sin ningún problema. Y ya me quito yo, consigo puntos y ya vamos haciendo lo de la tienda de intercambio, que es lo otro que queda y ya está, si es que no hay mucho más. Y las tiradas, que ya digo, voy a gastar 3 y... Y aún así son 90 diamantes que voy a tirar, espero que no a la basura, espero que me salga algo épico, porque si no... No me imagino que lo matará de un hachazo, ¿no? Ah, por si acaso voy a hacer así, pero vamos. Estupendo. Vale, ahora saldrán 3 a la vez, ¿no? Sí. Vale. Ok, vamos a matar a este primero. Con un bolazo de 2 estrellas. Vamos a hacer así, a ver qué pasa. Ah, sigue vivo, joder. Vale. Paciencia, vale. No me pueden quitar la vida todavía, bien. Ahora sí me ha quitado vida. Y me ha quitado el especial, ojo, ojo que me ha quitado el especial, el desgraciado. No contaba con ese pequeño detalle. Lástima que vayas a morir. Hay que tener cuidado con esta gente que te quita los especiales, Bueno, recupero vida. Supongo que recupero la vida que me han quitado, pero no sé. Venga, de momento vamos bien. También estamos al principio todavía de las 20 zonas estas que hay que hacer.
Cuando vayamos por la mitad, por la 10, seguramente la cosa ya empezará a costar bastante más. Eso está hecho. Más papelitos. Aquí me dan a Eren. Otra pelea. Otra pelea. 58.000. Va subiendo poco a poco. Va subiendo de 2.000 en 2.000. Yo creo que va a estar como máximo. Creo que la última misión va a estar en 80.000 o así. No creo que llegue mucho más, ¿eh? Si sigue subiendo de 2.000 en 2.000. La última misión va a estar en 80.000 de poder o así. No creo que esté mucho más, ya digo. A 100.000 no va a llegar, porque si no, todo el mundo lo va a poder hacerlo. Eso lo tengo más claro que el agua. Así que seguro que máximo 80.000 por ahí, porque si no va a haber gente que no podría... O sea, gente que lleve jugando poco tiempo no podría hacerse el evento entero. Y claro, esta gente lo pone para que la gente se lo pueda hacer sí o sí. Por eso os digo de que no va a ser mucho más. Vale, esta gente son estos tres solos. Vale. Vale, pues vamos a matar a este con Scanor, que Scanor lo revienta seguro. Con un hachazo seguramente lo matará, por si acaso. Vamos a hacer así. Ah, pues no lo ha matado, fíjate. Vale, ya está la cosa más tensa entonces. Vale, ya no matamos de un golpe con Scanor, ahora no matamos de dos. Bien, a partir de ahora la cosa se pone tensa porque ya me van a empezar a quitar vida, sí o sí. ¡Ay! Me quita 490, ¿sabes? Muy bien, ¿qué podemos hacer con esta gente? Que no tengo nada mejor que hacer yo que sea así, por ejemplo. Y hacer pues así y así, para que no ataquen. Muy bien, Arturo. Vale, si no tienen ataques mágicos, debería poder matarlos. O sea, sí tienen, vale, al menos ese. Paciencia, no me han quitado vida, que nada. Vale. Habría que matar a este que está a punto de hacer su especial. Así que dale caña. Dale caña. Y dale caña. Venga, yo creo que así creo que los mato a los dos. Genial. Uno menos. Y ya está. Bien. Vamos bien, chicos. No está costando mucho esfuerzo, de momento. Está poniendo la cosa tensa, poco a poco se va poniendo más difícil. Vaya mierda de premio, también te lo digo. Pero tampoco de momento es nada que digamos, oh Dios mío, ¿sabes? También hay que decir que estas son peleas mierdas que han metido de por medio, que son los titanes, ¿eh? Que los que son jodidos son los titanes, seguro. Esta, por ejemplo. Pues hemos hecho ya con la tontería 3, 4, 5, 6. Ya vamos por la sexta, ¿eh? De 20. Anda, es el titán con la armadura este. Buah. Pues esta pelea 60.000. Subió 4.000, ¿no? Ha subido de 56 a 60 o de 58 a 60. Ha subido 2.000 más. 2.000 más, ¿no? Creo. Vale, esta pelea seguramente va a ser un poco jodida, ¿eh? A lo mejor no mucho, pero va a estar la cosa tensa. Seguramente una hostia o dos me lleve. Le saco el doble de poder, ya lo sé. Pero no quiere decir que lo mate de un golpe. Entonces, pues eso. Una hostia o dos me voy a llevar. A ver. ¿Qué tal, titán blindado? ¿Cómo te va? ¿Te va bien, no? Es rojo. Vale, el rojo le puede al verde decir que este tío puede ser que cargarse a Scanor sí o sí. Vamos. Lo que significa que habría que atacar con un azul que no tengo. Bien. Bueno, podemos buscar el especial de Scanor, que creo que será lo más rápido para matar a este. Quito bastante, incluso siendo débil contra él. Como que lo he matado, joder, pues pensaba que iba a costar más, os lo juro, ¿eh? Y eso que se supone que Scanor es débil contra él, porque es verde y él es rojo, ¿sabes? Pero bueno, vale, ok. Hombre, un buen premio. Y Eren, qué bien. Que como ya lo tenemos, pues nos lo dan así. Para subir el especial. Pues genial, pues nos han dado un Eren y nos han dado un libro azul que siempre viene de 5 estrellas. Y seguimos avanzando, chicos. A ver si puedo acabar esto. Yo creo que acabaré esto. ¿Podré? Llevamos 34 minutos. Como solo juego una hora, ya sabéis, pues. Me da tiempo los 20 minutos que quedan.
Vale, ahora dice, mira, 5 pociones de experiencia de las buenas, ¿eh? No sé si farmear esto luego. Es que son 5 pociones de experiencia que puedo jugar 3 veces esto. Son 15 potis de experiencia, ¿eh? Y me vendría muy bien, la verdad. Mira, aquí me dan una... Si llego aquí podemos hacer 2 tiradas luego, sí o sí, con tickets. Qué bien. Y hay otras 2, ¿no? No son 3, ¿verdad? Son 5 tiradas. Pues vamos al lío, ¿eh? Hombre. Vamos a empezar por aquí. 71.000, pues entonces sí que va a subir esto, chicos. Va a costar, las últimas misiones van a costar. Va a subir 100.000 fijos, sí. Pues entonces esto lo han puesto a lo mejor para la gente que lleva mucho tiempo jugando. Esto va a ser jodido. Claro, por eso te dejan usar 8 personajes, por si te matan alguno, para poder poner uno, otro de apoyo, ¿no? Pues va a estar la cosa tensa, Ha pasado de 60.000 a 71.000. O sea, ha subido 11.000 puntos así del tirón, El poderío. Porque sí, ¿sabes? Y además, esta tía es invisible. O sea, hasta que no mate a estos dos, no puedo matar al de en medio. ¡Qué bien! Fantástico, justo lo que quería. Vale, vamos a matar a este entonces. Venga, va. Vale, eso está muerto seguro. Me queda el otro. Esta no ataca, qué raro. Lo mismo, Scanner y a matar a este sí o sí. Que la tengo el especial para la otra. Lo mato seguro, ¿no? Buah, toma crítico, madre mía. Vale, ahora podemos matar ya a este y tengo el especial de Scanner. Debería poder matarla sí o sí porque es azul. Scanner es verde, así que el verde le pone el azul. A no ser que me quite el especial, como acabo de hacer. Me cago en... ¿Te crees que porque me quites el especial me vas a ganar? La llevas clara, ¿eh? Venga, hasta luego, un placer. Despídete de la vida. Hasta luego. Encima te dejan al personaje final para que te quite los especiales, ¿sabes? Qué cabrones son, tío. 20.000 de dinero. ¡Guau! ¡Madre mía! El mejor premio de mi vida. ¿Pueden dar algo mejor que dinero, tío? De verdad, tienen que dar dinero. Yo que sé, las pociones de experiencia, aunque sea, macho. Un libro, una copa, algo. No, dinero, tío, que dinero es una gilipollez. Bueno, pues vamos aquí ya. Siguiente me da un diamante, al menos. A ver cuánto sube el poder ahora. 74.000. Se está poniendo la cosa tensa, no quiero decir nada, pero queda poco para llegar, que llegue a 100.000, ¿eh? Que sí, que tengo 147.000, casi 150.000 de poder ya, pero está la cosa poniéndose bastante tensa. Vamos a ver. Vamos a ver si me lo hago entero ahora, espero que sí. No creo yo que llegue a 150.000 el poder, ¿no? En la última misión, no creo, sería demasiado exagerado, tío. Vale. Estoy planteándome cuál es el peor de los tres. Buena pregunta. Creo que el peor va a ser este, ¿no? Así que vamos a matar a este. Me da la sensación de que va a ser el más chungo, no sé. Si lo mato ya al menos no me hace nada. Vale, genial. A ver qué hacen estos dos. No me quitan mucha vida, eso es bueno. Aunque ataca dos veces. De momento me curo toda la vida cuando me toca, así que vamos bien. Este hay que matarlo porque tiene el especial casi lleno. Vale, pues vamos a matarlo así, así y así. Perfecto, como es azul y el Scanner verde, debería de morir súper rápido. Y Arturo debe poder matar a este, porque es rojo igual que él. Perfecto, la dejo a mitad de vida. Y tengo el especial de Scanner. Pues nada.
Te va a tocar un especial. Bueno, me toco el culo. Me la juego. Bueno, por tanto, hasta luego, un placer. Mi especial no llega a 100.000 ya. Se nota que están esta gente subiendo en poder, ¿eh? 25.000. ¡Guau! ¡Wow! Cada vez me dan más dinero. Me dan 5.000 más de dinero por cada misión de mierda de estas. ¡Guau! ¡Wow! Es el mejor premio que me podían dar. Dinero. ¡Guau! ¡Wow! Vaya puta mierda. Aquí lo importante son estas misiones. Está claro, ¿no? Esta y esta. Las de estas son mierdas. No te dan nada útil, tío. Bueno, aquí por lo menos no hay pelea. Si es igual que la de antes, esto sí, pero esto me regala el diamante y ya está. Así que no habrá que pelear ahí. Y luego habrá que venir aquí. A ver cuánto pide esto, los 80.000, lo que sé. Fijo. Fijo pide 80.000. Lo que yo diga, ya veréis. Como que lo estaba viendo venir. Madre mía. Va a llegar a 100.000 y no sé yo si incluso puede que llegue a 120.000, ¿eh? Al paso que va, no creo que lo máximo que va a llegar va a ser 120.000. Madre mía, pues han pasado un poquito, ¿no? Con el poder aquí que piden. A ver, para gente que lleva mucho tiempo jugando no hay problema. Pero para los que son principiantes y tal, llevan poco, no tienen cojones de hacer esto ni de coña, ¿eh? Aunque elijan personajes de apoyo de la gente. Es que lo veo un poco cabrón esto, ¿eh? Este modo de juego, ¿no? Que va subiendo la dificultad más y más. Mátalo, por Dios, Scanner, ¿eh? Vale, sin problemas. Siguiente. Y hay un boss luego, qué bien. Pues lo mismo, y cuando venga el boss llevo el especial de Scanner. Suficiente, sí, yo lo veo. Yo lo veo. Lo que hace falta es que Scanner mate a este. No sé yo, porque esta bola no es de 3 estrellas como antes. Es de 2. Sabía yo, me cago en. Espero que no me quite de especial ahora. ¡Ay! ¡Ay! Oye, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces va a atacar, colega? Madre mía, ataca 40 veces. Vale, vamos a matar a este hombre. Vamos a aprovechar esto para hacer así. Vamos a hacer así. Voy a matar con un brazo de Scanner y listo. ¡Hala! Y ahora que venga el que tenga que venir. Con el especial de Scanner debía poder matarlo. El problema es claro, que viene acompañado. ¡Qué cabrón! No esperaba que viniera acompañado. Vale, pues vamos a matar a este. Con especial de Scanner. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Para ganarme el especial de Gold de Oro también. Vale, se ha muerto, bien. Si no tienen poderes mágicos, debería poder. No deberían de atacar, pero bueno. No me quites el especial. Sí, me lo ha quitado, qué cabrón. El chiquitito quita especiales, ¿eh? Por lo que hay que ir por él ya. Hay que por este tío. Pues te voy a matar, ¿quieres que te diga? Venga, va. Ya no me quite más especiales. Y este está todavía, queda bastante vida, pero tengo el especial ahora de este. No sé si también quita las especiales, la verdad. No creo, ¿no? O sí. Venga, estás muertísimo, chaval. El especial, ¿por qué no? Y por si acaso, pues un hachazo de Scanner y esto, venga. He ganado ya esta, ¿eh? De momento vamos bien, vamos full vida, todas esas cosas, no hay problema. En caso de que sea un survival, que no lo sabemos, de momento. Vamos bien. ¡Hombre! Esto me ha gustado, ¿veis? Este premio me ha gustado bastante. Ojalá anden más de esos, tío. Sí, porque me quedé sin ellos y todavía tengo personajes que subir.
Me quedan pocos por subir a UR, tío. Que mi objetivo ya sabéis que es tratar a todos los personajes al máximo. Vale. Pues hemos hecho la mitad, creo ya, ¿no? Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, vamos por la 9, ¿no? 3, 6, 7, 8. Sí, esta es la 10. La mitad exacta, chicos, aquí. A ver cuánto he pillado. 82.000, ¿no? ¿Será? ¿Veis? Por lo que os digo yo, va a llegar a 120.000, ¿eh? Al paso que da, casi seguro que el máximo que van a pedir es 120.000. La última pelea va a ser 120.000, tío, toda pinta. Va a ser jodido esto, ¿eh? De momento vamos bien, no vamos mal, pero al menos la siguiente no es una pelea, es un regalo, ¿no? Me van a dar un diamante y ya está. Vale. ¿Son estos tres solos? Sí, vale. Scanner mata a este, que lo mata seguro. Que va a ser lo mejor. Vamos a asegurarnos de matar a uno. O a lo mejor no lo mato. Y eso que se supone que es débil contra mí. ¡Oh! Madre mía, aguanta los dos golpes de Scanner. Madre, tienen, esta gente tiene bastante defensa, ¿eh? Uy, quitan bastante vida también, ¿eh? Ah, claro, porque el rojo es el que le hace más daño a Scanner. Por eso ha quitado más vida. Vale, vale. No he dicho nada, no he dicho nada, chicos. Vale, con esto tengo el especial de Scanner. Con esto vamos a hacer así. Y vamos a hacer pues así para atacar a otro. Ese ha muerto, genial. Vale. Vale, tengo el especial de Scanner, ¿eh? Si no me lo quitan, debería poder matar a uno de ellos. De hecho, no me han atacado, qué raro. Vamos a matar a este si podemos. Y vamos a hacer así. A ver si es que Arturo mata al otro ahora con la de esta de tres estrellas. ¡Ah! ¿Por qué no la has matado? Pero si le has dejado un golpe. Le has dejado un golpe, tío. Bueno, ha ganado, no pasa nada. Arturo termina el trabajo, tío. Termina el trabajo, anda. Sí me gusta. Por lo que le quedaba de vida podría haberlo matado, ¿verdad? A ver qué dan. ¡Dinero! ¡Guau! ¡Venga! Me encanta que me den dinero de mierda. ¡Guau! Es el mejor premio que podrían darme. Ay, Dios. Bueno. En fin, ahora me van a dar un diamante de gratis, que es lo importante. ¿O sí? ¡Toma ya! Diamante gratis. Y bueno, nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que realmente son 8 porque esta también es un regalo. Así que quedan 8 peleas, chicos. Vamos allá, venga. ¿Y esto qué? ¿84.000 o 86.000? 85.000, wow. Aquí no ha subido. Aquí ha subido 3.000 el poder, ¿eh? Madre mía, cómo va subiendo esto, joder. Estoy temiendo porque me estoy viendo que las últimas dos o tres peleas me van a costar. Lo estoy viendo de venir y no me gusta porque seguro que le pondrán alguna calvinidad rara a los personajes enemigos. Rollo que te quite especiales o que te eliminen cartas. Cosas de esas chungas que les gusta poner a esta gente. Pues estoy viendo que va a pasar algo de eso y me estoy poniendo a los nervios. A ver. Venga, a nivel 110 esta gente, ¿sabe? Casi nada. Venga, vamos a matar a este si podemos porque es débil contra Scanner. En teoría, vamos a probar. Cada mismo no lo mato tampoco, pero bueno. Es lo que hay. Siempre intento quitar uno de en medio lo más rápido posible, pero si no lo mato, pues nada. Vale, este está muerto seguro, vamos. Vale, al menos solo me atacan dos en lugar de tres. Bien, eso es bueno. Vale. Van ataques físicos por lo que veo, sí. Pues esta gente, si ataco con Scanner con la habilidad de él, no deberían de poder matarme de ninguna manera. Vamos a por este. Vamos a hacer así y así. En teoría no pueden atacarme ahora. Si van solo a físicos, no debería de poder atacarme este hombre ahora.
Si estoy en lo cierto, estoy en lo cierto. Genial, pues nada, pues muérase usted. Y por si acaso. Perfecto, pues hemos ganado. Esta ha sido fácil. Mira, mira que pedía más poder que la anterior, pero ha sido bastante sencilla. Te ha costado bastante poco para pedir que para el poder que ha pedido. Ha sido bastante sencilla, la verdad. La anterior costó más. Los bichos de piedra, supongo, tendrían más defensa a lo mejor. Vale. A ver, que ahora viene pelea con titanes. Y aquí viene lo jodido. Ojo, que aquí me dan dos tiradas, ¿eh? Vamos allá, venga. Ay, Dios. ¿Cuánto sube el poder? 90.000, ¿a que sí? Lo estoy viendo de venir. 90.000, fijo. Otra vez el titán este, ¿veis? No sabía, tío. Vale, otra vez el titán este, tío. Uf, el de la armadura, verás. El blindado. Antes lo maté a la primera, pero ahora no creo, ¿eh? Ahora seguramente sí que me va a aguantar. Un turno mínimo me va a aguantar para que me meta de hostias. Y no me hace mucha ilusión, ¿eh? No os penséis. Porque está bastante nivel ya. ¡Hola, titán blindado! De nuevo. ¿Me has aprendido la lección de antes? Vale, es rojo. Otra vez Scanner está en peligro, ¿eh? Y además tiene una de oro, tío. ¡Wow! Aquí está la cosa tensa, ¿eh? Aquí está la cosa bastante tensa, chicos. Está la cosa bastante tensa, pero voy a hacer lo de siempre. Si no lo mato, pues seguramente aguantaremos un turno, supongo. No le quito tanto, ¿veis? ¡Y casi! ¡Me cago en la leche, tío! ¿Por qué no te has muerto? Bueno, para el siguiente turno está muertísimo. Hemos ganado, ¿eh? Y menos mal, porque para el siguiente... ¡Hostia! Me va a matar a Scanner fijo. Esa es la de oro, ¿no? No me lo mates a Scanner, por Dios, ¿eh? No me lo ha matado a milagro. Menos mal, tío. ¡Hostia! ¡Qué cabrón! La que me ha liado en un momento. Lo habéis visto, ¿no? La madre que lo parió. Vale, ahora vamos a ver si esto es lo que os decía, un survival o no. Si la siguiente pelea empezamos con Scanner con toda la vida o no. Que no lo sabemos porque no lo explican en ningún lado. Que me ha dejado Scanner así porque tenía un ataque de oro, de tres estrellas. Por eso me ha dejado Scanner medio muerto. Y aparte porque es de fuego de Scanner verde. O sea, él era rojo y el rojo le puede al verde. Dos tiradas, chicos. Un ticket que se puede usar en la retirada selectiva de la colaboración de ya, lo sé, ya. Ahora haremos. Vale. Madre mía, del amor hermoso. Vamos a ver, si es un survival, Scanner está en la mierda, ¿eh? Tenemos que hacer algo para que Scanner no muera. Tres copas dan ahí. Cualquiera juega esa misión ahora. 100.000. ¡Hala, venga! Vamos allá. Espero que Scanner no esté mal de vida porque si no me lo van a matar, ¿eh? Y si me lo matan ya no puedo usarlo, ¿eh? Y pasarme esto sin Scanner no es que vaya a costar, pero va a ser bastante jodido. Se va a poner cuesta arriba todo. A ver, mientras que tenga a Elizabeth que vaya curando, no hay problema, pero... Scanner muerto aquí. A ver. A ver la vida de Scanner, me interesa saberlo. ¿Es survival o no? No, vale, bien, vale. No es un survival entonces, genial. Solo hay que conseguir que se mantengan vivos hasta el final, ¿no? Bien. Vamos a intentar matar a este, ya digo, porque es débil a Scanner. A ver si lo matamos. Sigue vivo, bueno. A ver qué tal ahora. Esta gente van a físicos también, ¿no? Vale, pues entonces la habilidad de Gouder nos va a venir muy bien ahora. Pero que muy bien. Vale, Gouder. Ahora sí, vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Vale, ese ya no da por culo. Y estos dos, en teoría, si no tienen ataques mágicos, no deben de atacar. Si estoy en lo cierto.
Vale, estoy en lo cierto. Se sube en el ataque, pero ya está. Ya tengo el especial de este hombre, que vamos a hacer así. Y por si acaso, vamos a hacer así. Y por si acaso, vamos a hacer así. Debería de ganar sí o sí. ¿Por qué siempre atacas a...? Ahí, vale. Uy, por un momento pensé que iba a atacar al que tenía menos vida. Vale, vamos bien, chicos. De momento vamos ganando. Vamos bien, no vamos mal. Tampoco es que vayamos de lo mejor, pero vamos ahí, ahí. De momento estamos aguantando como unos campeones. Vamos a ver luego. A ver. Dos diamantes dan aquí, dos. Madre mía. No sé yo, como este sea otra vez, como sea el titán blindado otra vez, nos va a matar a Escanor fijo, 104.000, lo que yo os diga, 120.000 va a llegar. A 120.000 va a llegar la cosa, chicos. Tiene toda la pinta, sí. Como mucho, yo creo que 120.000, no creo que llegue a 130, pero bueno, no sé, vete tú a saber. Lo mismo viene ahora la última y te pone 150.000 y tú, venga, ya vete a la mierda. Que puede ser, no lo descartemos. Pero yo creo que va a llegar a 120.000. La última pelea va a ser eso. Vale, dos dragones. ¿Solo dos? ¿O va a salir alguno más? Vale, hay otro más, bien. Vamos primero por el rojo, que es el que más daño le puede hacer a Escanor. Creo que va a ser lo mejor. Cuanto antes quita este, menos daño sufre Escanor. Me interesa enormemente que Escanor sufra el menos daño posible. No quiero que se muera por el camino. Si no, se va a ser muy jodido pasar esto. Y atacan a los tres. ¡Wow! Vale. Vale, vale, no hay problema. No pasa nada. No hay problema. Vale, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y espero que si matamos a este dragón con estos dos ataques de Escanor, esto le va a hacer mucho daño a este. No me falles, bola de fuego ahora, por favor. Perfecto. Y ahora dale bien fuerte ese. Arturo, te muestro lo que vales. Vale, media vida. No está mal. Muy bien. ¿Y ese qué? ¿Será azul, no? Sí, sabía yo. Vale, pues con el especial matamos al que acaba de salir nuevo. Que lo matamos seguro. Porque es azul. El especial de Scano mata a ese fijo, vamos. Y ahora ya podemos hacer así también y hacer así. Yo creo que ya están muertos los dos. No he marcado, mierda. No he marcado con el especial al otro. Me cago igual, da igual. No pasa nada. Vamos a matar, no pasa nada. Va un turno, va a durar, ya está. Hemos ganado, no hay problema. Se me ha olvidado marcar al bicho para que ataque el especial a este. No pasa nada, no hay problema, chicos. Esto está ganado, esto está ganado. Hacer así. Venga, dale y dale, yo que sé. Con esto he de ganar sí o sí, pero bueno. Para lo que me van a dar de premio, dinero. ¿Cuánto va ya? ¿35.000 o 40.000 ya de dinero? A ver. 45.000, wow. Bueno, al menos ya va a costar. Al menos 45.000 ya por lo menos dices tú, bueno, vale. Casi 50.000 pelas, pero sí que sí, de una puta mierda. Tendrían de dar aquí 145.000, ¿sabes? Por lo menos que digas tú, valió la pena hacer esto. Pero es que con la mierda de dinero que dan no vale la pena, tío. Qué mal rollo me da. Quedan cuatro peleas. Queda esta, esta, esta y esta, porque esto es un regalo. Así que vamos a ver si podemos, joder. A ver cuánto pide esto. 110.000, ¿a que sí? Bueno, al menos son titanes. Aunque, ojo, que viene... Hay un titán de los de... Este es el que viene a cuatro patas. Pero es verde. Vale. Hay que matar a estos dos. Este hay que matarlo primero, tío. 110.000, lo que os decía, ¿veis? Sabía yo. Pues queda esta, después quedan dos peleas más de por medio y la última, ¿no? Las dos peleas de por medio se pondrán en 115.000 la última y la última de todas será los 120.000. Como os decía, la última va a ser 120.000. ¿Que tengo poca resistencia? Pues nada, una poti, no hay problema. ¿Será por potis? Tengo 120 potis. Y eso cada vez voy gastando, lo que pasa es que, aunque parezca que no, gasto todos los días por lo menos 10 potis o así. Lo que pasa es que las voy recuperando así porque me las van dando.
Así que siempre estoy por... Siempre tengo 100 potis, más o menos. 100, ciento y pico, siempre. Venga. A ver si me puedo pasar esto, tío. Me lo pasaré, yo creo que sí, ¿no? Digo la de este, el evento entero este, digo. Vale, este es rojo. Aquí tenemos serios problemas porque aquí el que tiene que hacerle daño es azul y no tenemos ningún azul, así que... Y está a punto de hacer el especial también, qué bien. Te gusta a ti dar por culo, ¿eh? Bueno, pero tengo un hachazo de oro, de Scanor, así que algo hará. Esperemos. No quito tanto como me gustaría. Vale, lo he dejado muertísimo. Va a ir por Scanor, seguro que sí. Ah, pues no. Oye, oye, ¿a quién pateas? Me quita el especial, ¿a que sí? Ah, pues no. Ah, sí, sí, me da. Sabía yo que iba a ir por Scanor a tope. ¿Por qué ataca tres veces, tío? Vale. Necesitaría... ¿Qué necesitaría? Piensa. Piensa porque esto te la juegas aquí, tío. Vale, vamos a hacer así, a Scanner otra vez. Para que haga esto. Y vamos a mover esto así. Para que suba una bolita más del especial. Esto debería de matar a este tío sí o sí. ¿No lo ha matado? ¡Hostia! Pues qué putada. ¡Qué putada, eh! Me va a hacer el especial, me va a matar a Scanner. No me digas que me va a matar a Scanner, tío. No me mates a Scanner, por favor, ¿eh? Pon esto por si hace el especial. Vale, no me mata a Scanner, pero no deja las últimas, tío. Qué putada, colega. Yo pensaba que lo mataba y no lo he matado, tío. Me cago en la leche. Qué fallo, tío. Qué fallo, colega. Pues voy a darle con todo lo que tengo. Estoy de poder matarlo. No me fío, ¿eh? Venga, me la juego. Vale, bien, venga. Espérate que estoy guardando el especial para el otro tío cuando salga, pero... Este es verde, no, este es azul. Este Scanner lo puede reventar. Pero tengo el especial de este. Me voy a guardar el especial para... El especial para el boss de este, sí. Vamos a hacer el especial de este hombre. Vamos a hacer esto también. ¿Y qué podemos hacer ahora? Vamos a mover esta carta aquí al lado de esta. De momento. Espero que eso le quite las ganas de atacar, pero no sé yo si... Tío, pero ¿por qué vas por Scanner, desgraciado? Es que me va a matar, ¿eh? Voy a tener que hacer... Me ha quitado el especial de Scanner. ¡Qué cabrón! Y se ha puesto su especial, estimo. Va a matar a Scanner, tío. Vale, voy a tener que hacer así. Me guste o no. Voy a tener que proteger a Scanner así porque si no me va a matar, tío. Tengo un 30% más de defensa ahora, pero... Va a ir por Scanner. Me lo va a matar, fijo. ¡Uy, Dios! No me ha matado a este de milagro. Me ha ido por Scanner, ¿eh? Eso es bueno. Vale, tengo el especial de este hombre, ¿eh? Se lo voy a meter. Y Scanner, tío... Vamos a hacer así. Y meto un hachazo de estos. Vale, la ha matado bien. Pero no tengo el especial de Scanner, en serio, tío. Qué putada, colega. Qué putada porque este va a atacar. No me interesa que este ataque para nada, ¿eh? Está la cosa tensa, ¿eh? No quiero mentir, pero está la cosa jodida, ¿eh? Está la cosa bastante jodida. Este quitará especiales, ¿a que sí? Cero, ya. Quita especial. Punto débil. Hemorragia durante dos turnos. Se cura. Cancela las desventajas. Aumenta el ataque un 30% con desventajas. Aumenta un 3% de estadística defensiva. Sí, el héroe resucita con un 35% de vida al morir. Una vez por batalla. Ah, o sea que si lo mato resucita. ¡Ojo!
ojo que va a resucitar. Y yo tengo el equipo hecho una mierda ahora mismo, ¿no? No sé si os dais cuenta, pero... está la cosa bastante tensa, ¿eh? Meterle dos hachazos, yo qué sé, a ver. Espero que no me mate a nadie, tío. Escanor, mátalo, porfa. Mátalo, tío. Mátalo. Bien, Escanor, pero sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo porque lo he matado, pero he resucitado, ¿vale? Recordad lo que resucita con un... No me mates, tío. Por favor. No me mates. He ganado, ¿eh? Si me to... He ganado. Si me toca atacar, lo mato. Bien, bien, he ganado. Ya no toca más, ¿no? Bien. Está muerto, chicos. Si no lo mato con el especial de Escanor, el especial de este lo remata. Y si no, pues un bolazo de Escanor de 3 estrellas. Debería poder ganar. Vale. Esta misión ha estado tensa, ¿eh? Ha estado jodida bastante, además. También es porque no he querido gastar el especial de Escanor. Si lo hubiera hecho, seguramente hubiera sido más fácil. Pero bueno. Dos diamantes y un libro verde, que no está mal. Está la cosa jodida. Si esta ha costado, no me quiero imaginar la última. Ay, Dios. Hostia puta, esto va a ser jodido, ¿eh? Como la última sea el titán blindado, Scanner lo va a pasar fatal, ¿eh? Como sea otra vez el titán blindado, estoy en la mierda. Bueno, vamos allá, venga. Queda esta. Después queda 112.000, lo que os decía. Se va a poner 120.000. La última pelea son 120.000 seguro. 100% asegurado, vamos. Vamos allá. Madre mía. Va a costar, tío. Espero poder conseguirlo. Yo creo que sí, ¿no? Con el poder que tengo. O sea, aunque sea 120.000, le saco 27.000 más de poder, aparte. Así que en teoría debería poder ganar. Pero claro, no sé. Va a depender mucho de la suerte que tengamos. A ver esta gente, que son únicos. Sí, vale. Vamos a dar a este porque es azul y porque Scanner le puede, en teoría. A ver qué tal. Venga, Scanner, confiamos en ti, tío. Reviéntalo, por Dios. Y eso que Scanner tiene el equipo súper roto y tal. Lo tienen UR y eso, ¿eh? O sea que ya veis, y aún así me están haciendo papilla. Hemorragia. ¿Y esta gente? Anda. Ninguna carta de ataque, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Fantástico! Bueno, pues voy a hacer así. Por lo menos evito que ataquen. Pero claro, como son hechiceros, me da que esto no le va a servir de nada. Van a atacar, ¿verdad? Ah, son ataques mágicos. ¿Y esto también es mágico, en serio? Sí, es un ataque físico, tío, de toda la vida. Vale, pues nada, vamos otra vez a hacer lo mismo. De hecho, vamos a hacer una cosa, espera. Vamos a hacer así. Que esto me va a quitar los estados alterados, supuestamente. Porque me purifica, básicamente. Perfecto, ya tengo más daño. Ese está muerto, qué bien, vamos por los otros. A ver qué tal. Vale. Hay que ir por el de rojo porque está para hacer el especial en breve. Y no nos interesa que este tío esté vivo. Así que especial para él. Y ataque de este para él. Y esto también, venga. Vale. Scanner lo va a rematar. Vale, ya queda este solo, venga. Vale, esta pelea está ganada, ¿eh? Muy mal se me tiene que dar por perder esta pelea ahora mismo. Bueno, aquí... para ti los dos especiales, campeón, no sé. Perfecto. Vale. Madre mía. 50.000. Guau, vaya premio, madre mía. Ojalá me den más. Y ahora me darán 55.000, ¿no? La última que queda. De peleas de estas mierders. O 60.000 a lo mejor.
Bueno, ahora me regalan algún diamante, que es lo importante. Lo positivo que haciendo esta mierda hemos sacado un montón de diamantes, ¿eh? Gracias. Venga, nos quedan las dos últimas peleas. ¡Guau! Esta me preocupa enormemente. Como sea el titán este blindado, verás. 115, lo que os decía, la última 120.000. A no ser que se les haya ido la pinza y digan 130.000 o 140.000. Y te que esto es un plan que dices, puto loco. Que puede ser, puede pasar. Así que, ojo. Como sea el titán blindado, creo que Scanor va a morir, tío. Es una pena. No sé si me tienes que... no sé, tío. Scanor va a pasarlo mal, Scanor, Pero bueno, si matan a Scanor, lo podemos poner de cabeza de turco. En caso de que lo maten, aparecería Elizabeth y ya no iría curando todo el rato. Entonces no está mal. Vale, a ver estos. Tiene que haber uno rojo, de verdad. Me quiero ir por este, Este no la puedo liar. Bueno, voy a tener... ¡Uy, qué bien, qué bien! Vale, un hachazo de 3 estrellas de primera siempre viene bien. Y un bolazo de 3 estrellas también. A ver. No le he quitado ni la mitad de la vida, con el hachazo. También es que es, el verde es débil contra el fuego, el rojo, entonces por eso. Pero bueno. Me interesa que el rojo muera para que no mate a Scanor. Vale, chicos. ¿Matamos al rojo o no matamos al rojo? Buena pregunta, es... Si le hago especial a este. Vamos a hacer especial a este, venga. Los cojones. ¿Por qué no, verdad? Y un hachazo. Si lo mato es uno menos, ¿sabes? ¡Qué bien! Dale, Scanor, mátalo, tío. Dime que sí. Casi. El que entra tiene que ser azul, por cojones, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale, Scanor lo revienta, eso. Ahora hay que matar al rojo, sí o sí. Lo necesito matar urgentemente, además. Vale, vamos a hacer así. Scanor, venga. Un hachazo así guapo. Y esto por si podemos evitar que ataquen. Que no creo, pero bueno. Mátalo, tío. Perfecto. Vale. ¿Atacará o no? Es la pregunta. Se cura, ¿eh? Ojo que el bicho ese se cura, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡Casi me mata! ¿Qué me estás comentando, tío? Claro, porque tengo la debilidad, ¿no? Claro. Pues voy a tener que... Voy a tener que hacer así. Hay que purificar a Arturo, que lo va a matar, tío. No mates a Arturo, por favor, lo voy a matar, ¿verdad? Va a ir por Arturo, no me jodas, tío. ¡Uy, Arturo! ¡Uy, Arturo! No ataques de nuevo. Vale, ¡uy, Arturo! Que no ha muerto ahora mismo de milagro, ¿eh? ¡De milagro, chaval! ¡Hostia puta! No ha muerto Arturo... Yo qué sé. ¿Cuánto hace esto? Esto hace 240 y esto hace 360. Voy a meterle este, por si acaso, ¿verdad? Espero que los especiales lo maten. Dime que sí, por favor, ¿eh? ¡Uy, Arturo no ha muerto de milagro, ¿eh? ¡Hostia, qué suerte hemos tenido, colega! ¡Madre mía, qué suerte, ¿eh? Menos mal que me he puesto lo de la defensa. ¡Menos mal! 60.000, ¡guau! ¡Hostia puta! Ha costado, ¿eh? Bueno, ahora viene la chunga, de verdad. Si es el titán blindado, Scanor está muertísimo. Pero vamos, fijo, pero fijo, fijo. La última, chicos, que se pondrá en 120.000 o 130.000. A ver, 120, ¿no? 120, dime que sí, no te pases, ¿eh? El titán blindado no. Bueno, es azul, es azul. Scanor le puede. Es azul, chicos. 120.000. Scanor tiene ventaja contra él. Eso es bueno. Eso es buenísimo. El problema es que tanto Gouder como, como Arturo están jodidos contra él, porque son rojos y el azul le puede al rojo. Pero bueno, Scanor está ahí a tope. Vamos allá. A ver si me lo paso. Dios, me lo pasaré. No lo sé. Está la cosa jodida. Venga, chicos. Crucemos lo otro con madera y deseadme suerte.
Pero Scanor le puede, ¿eh? El verde le puede al azul, así que hay que ir por él. Hostia, un ataque de 3 estrellas de primeras, colega. Va a matar a uno de estos dos, seguro. Fijo, ¿eh? Fijo, pero fijo, fijo, fijo que mata a uno de los dos. Bueno, se nota que le quito vida porque le puedo, es que le puedo. Vale, con Scano ganamos rápido esta pelea. A ver a quién mata. A Golder, Golder va a morir. ¿Veis? Insta-kill, tío. Es que ha hecho un ataque de oro, tío, de 3 estrellas. Y Arturo no lo ha matado de milagro tampoco. Y tiene el especial ahora, ¿eh? Tiene el especial, chicos, ojo, ¿eh? Y elimina cartas, ¿eh? Elimina cartas, chicos. Va a depender de Scanor ahora, pero claro, me va a matar con el especial fijo. Bueno, pues... no me queda más remedio que hacer así y cruzar los dedos, a ver si matamos al tío. Dime que sí, por favor, venga. Venga, da, demuestra lo que vale, Elizabeth. ¡Bien! Al último golpe, el personaje que ha estado en reserva toda la aventura entera ha dicho, espera, espera, que llego yo y remato. Bien hecho, Elizabeth. Si es que me cago en la leche. ¡Hala! 3 tiradas de estas y un colgante SSR y van a matar a Golder, pero bueno. No hay mal que por bien no venga, porque me he pasado esto entero. ¡Bien! ¡Soy un mago! ¡Guau! ¡Me lo he pasado! ¡Toma ya! Uy, mira lo que dan ahora. 3 piedras de estas, tío. Hombre, estas cosas... depende, ¿no? Vale la pena hacerlas, porque... esto a lo mejor nos da un poco igual, pero esto... las potis... las copas... y esto, sobre todo las piedras estas, vienen muy bien. Pero claro, tengo a Golder muerto. Ergo... ya no voy a poder hacer lo mismo. Habría que meter a lo mejor a Lilia... para que este tío tenga lo de... lo de perforar, digamos. Pero bueno. Esto se reseteaba, ¿no? ¿O no? Vale, vale, vale. Podemos reintentar. Si hacemos esto, es reintentar para recuperar los héroes muertos y volver a probar suerte. Pero como ya me lo he pasado, me da igual. Y a estas cosas, pues me pondré yo fuera de cámara a ver si me saco las potis. Seguramente lo puedo sacar fácil. El problema es que este está muerto ahora. Voy a tener que cambiar. Me tendré más a Lilia. O a Hauser. Hauser que ataca a todos. Hauser puede ser buena idea. Hauser puede ser interesante. Pero también es rojo, tío. Si me meto en la última pelea... va a morir. Bueno, la última pelea habría que meter a esta mujer aquí, pues si no. Bueno, ya veremos. De todas formas va bien la cosa. Jugaré esto. Jugaremos esto y jugaré eso del final. A ver si puedo conseguir estas cosillas, las potis, las copas y las piedras esas. Lo intentaré, no prometo nada. Pero estas tres... una pregunta tonta. Estas tres potis... si me las dan, ¿no? Ah, claro, eso se puede hacer 3 veces al día. O sea... que tengo 3 intentos de conseguir las potis, por ejemplo, ¿no? O las piedras esas, ¿vale? Bueno, saberlo. Bueno, pues luego lo haré. Si me acuerdo, espero que sí. De momento, guay. Me he pasado el evento ese entero, tío. Lo cual mola que te cagas. No sé si me habrán dado lo de jugar 5 veces las fases diarias. Que no lo sé. Misión de titán acorazado. Supera el exterminio de base del balón. Lo he superado, así que esto es mío. ¿Veis? Ahora tengo que jugar 5 misiones de esas. ¿Veis? Tengo que jugarla, después la jugaré. Voy a hacer esta misión. Y esto ya es intercambiar cosas, que eso ya lo haremos mañana. Bueno, pues hemos acabado el evento este, chicos. Básicamente lo tenemos todo hecho. Bueno, espérate que me falta probar suerte aquí. No me habrán dado hoy también las 2 tiradas esas, ¿no? Sí, vamos allá. Venga, retirar, a ver qué suerte tenemos.
A ver si me tocan los 1000 diamantes. ¡Un diamante! ¡Guau! Tío, pa' uno dame 1000, colega, no me des, dame 1000. Si me dan 1000 diamantes, yo estaría encantado la vida, pero uno no me des, cojón, dame 10 aunque sea, no uno. 20.000 de oro, anda, vete por ahí. Un diamante, tío. Me ha tocado esto, ¿eh? Esto, tío. No podría tocarme 10 o 20 o 30 o 100, tío. Bueno, espero que tengamos suerte y nos toque algo de esto. Antes de que acabe el evento, pero bueno, ya veremos. Para eso estaría, vale, chicos. Pues vamos a probar suerte con el tema de las tiradas, ya digo. Pero el evento ya está acabado, se podría decir. Por mi parte lo tengo ya finalizado. Lo habéis visto todo, básicamente. Ya lo que me queda es farmear yo fuera de cámara para que no os traigáis lo mismo todo el rato. Y poco más. Vale, manda algo aquí. Las dos, estos, vale, pues dámelo todo. Dámelo todo. Y ya está. Pues vale. Muy bien, vamos a las tiradas, chicos. Tengo un montón de tiradas pendientes de ayer, si recordáis. Tengo 5 tickets de estos. A ver si suerte nos sale algo útil. Y bueno, ya veremos. Primero vamos a hacer la gratuita, como siempre. Y luego ya vemos el resto de tiradas. Venga, a ver qué sale de aquí. Calla. Vale, bueno, un anuncio que no hace falta, por fin va a salir un anuncio que no tengo que hacer ninguna liada. Que no tengo que quitar el sonido ni nada de eso. Este juego se ve un poco mierder, ¿no? Un poco de eso de como que no. No me jodas, vale, aquí, venga. A ver. A ver si suerte me sale algo útil aquí en la tirada gratuita. Tengo también un pendiente una tirada de ayer o dos, no me acuerdo. Tengo unas cuantas tiradas pendientes. Vamos a hacer ahora todas, ¿eh? A ver. Chan, chan, chan. ¿Qué saldrá? Oh, Dios mío. Palito, eso es malísimo. Ay, demonio, todavía hay posibilidades. Depende de lo que pase ahora. Puta mierda. Trigo, wow. Justo lo que quería, Twigo. Yo y mi suerte. Bien. Cagüen. Bueno, cosas que pasan, chicos. Es lo que hay. Cagüen. Bueno. Pues aquí no sale nada útil. A ver, ¿qué más tiradas tenía por ahí pendientes de hacer? De esta no tengo ninguna, obviamente. Tengo 3 tiradas de estas. 3. Y de esto tengo una mierda. Voy a hacer la mierda primero. 3 de esas, si pudiera conseguir 2 tickets son 40 monedas, no tengo 40 monedas de plata, no voy a mirar. Pues si puedo conseguir los 2 tickets hago la de 5, y a lo mejor hay suerte y conseguimos un SSR de ahí. Si no, pues habrá que tirar de una en una. Qué remedio. Espada rota. ¡Ay, demonio! Puta mierda. Vale. Bueno, esta tirada ya sabéis que hay un porcentaje súper bajo de que nos toque un personaje. O sea, es un 1%, o sea que no. Uno de cada 100, vamos. Así que va a ser que no. Vale. Voy a mirar un momento la tienda de monedas. ¿Cuántas monedas tengo de plata? Me interesa enormemente saberlo. Pues si tengo 40, compro los 2 tickets que me faltan. ¿Cuántas monedas de plata tengo? Ay, solo tengo para uno. Solo podría comprar un ticket, tío. Uno de estos. Faltaría otro más, tú. Para hacer la tirada de 5. Bueno, pues haremos la tirada de... Uy, ahí no es. Haremos la tirada de una en una, que remedio las 3. Que... Sí. Bueno, pues vamos allá. A ver, aquí nos tenían que salir, si no recuerdo mal... Está Death Pierce, que nos puede tocar. Hombre, si nos toca Scanner también me voy bien, pero Death Pierce que me falta. Y... Los malos tenemos todos ya, ¿no? Ah, y está Diane. Diane de creación, creo que me faltaba. Ah, mira, han metido la otra Diane también aquí. Pues la otra Diane. Pues 3.
Dos Dians y Deathpear son los únicos que me faltan aquí, chicos. Los demás los tengo todos, En caso de que me salga un SSR de estos. Pero bueno, como no hay un montón de SRs aquí. Vamos a ver qué suerte tenemos, chicos. Pero si me sale uno de esos tres que me faltan, bien. Y si no, que me salga Scanor. Si me toca Repe, que sea Scanor, tío. Y así le cheto de especial a Scanor, que eso va a ayudar bastante a que Scanor se chete. Cosa mala. Pero venga, a ver qué suerte tenemos. Tengo tres intentos para que me salga un SSR. Que no me va a salir ninguno seguro, pero bueno. Nunca se sabe. Hay un 6% de probabilidades. Ya veremos. A ver. Espada rota, regular. Hay demonio, vale. A ver, a ver. Depende de lo que pase ahora. Esto es puta mierda. Vale. Pues nada, siguiente intento. De 3. A ver, a ver. ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? Espada rota otra vez. Esta vez no hay demonio, así que ya puedo pasarlo. Pues nada, y el último intento, chicos. A ver si me sale un SSR, tío. Dime que sí, venga. Va, dime que sí, tío. Dame uno, porfa. Aunque sea RP, me da igual, pero dame un SSR, tío. Me lo merezco. Tío, y me he partido los cuernos, tío. Palito, wow. ¡Ay, demonio! Dime que sí, vamos, porfa. Dime que sí, tío. ¡Ah, qué putada! Pues nada, chicos. ¡Qué putada! Bueno, pues nada. Lo hemos intentado, no puedo hacer más. No está la suerte de nuestro lado hoy, por lo que veo. Al menos en estas tiradas. Vamos a las de... a las buenas. ¡A las del evento! A ver. Primero que nada sacaremos... Bueno, vamos a gastar los 5... Los 5 tickets estos. Creo que la primera tirada nos van a regalar un SSR, ¿eh? Tiene toda la pinta porque está esto como lleno. Yo creo que sí, que nos van a regalar uno. La putada es que de los que nos van a regalar, es que el único que me falta aquí, aparte de los tres del evento, es Death Pierce. Los demás los tengo todos. Es que ni siquiera han puesto un Scanner, tío. Es que eso, esto es una mierda. O sea, te puede tocar esta, pero lo puedes sacar de la tienda monedas. Es que es una puta mierda, tío, esto. Este es buenísimo también, si no lo tenéis, para el PvP. Y el Arturo, por supuesto, si no lo tenéis también, pero... Es que es una mierda, tío. De verdad, ¿eh? No hay nada aquí útil, en serio. Es una puta mierda de banner. No vale la pena ni tirarle, pero... Es que claro, si no puedes tirarlo, consigues estos personajes. Vale, a ver qué me sale. Voy a probar. Y el único que me falta es Deathpear, chicos. Aparte de los tres del evento. Vamos allá. Primer intento de 5. Ay, Dios. A ver qué pasa. Ay, Dios. Que me salga, tío, uno de ellos, por lo menos, tío. Si me sale Eren, yo estoy contento. Es el único que me interesa. A ver, si consigo los otros también, ¿no? Pero... Personalmente, si me sale Eren, pues guay. Pues mejor. A ver, espada rota. No hay demonio. Lo paso. Venga, siguiente ticket. Madre mía. Siguiente ticket de 5. A ver. No voy a tener suerte ni de coña. A ver, a ver. Espada rota. ¡Ay, demonio! A ver. ¡Oh! ¡SSR, chicos! ¡SSR! ¡Tenemos suerte! ¡Crucemos la bota con madera! ¡Que sea uno de los que le faltan, por favor! ¡Ojo, que tenemos un SSR aquí asegurado! ¡Dime que es uno de los que me faltan! Bueno, pues te salió amarillo, ¿no? Pero bueno, esto es SSR, sí o sí. ¿Quién será? Dime que es Eren, tío. O el otro, o Deathpear, pero no sea RP, por favor, que no sea RP, que no sea RP. Que sea uno de los que me faltan. ¡Ole! Toma ya, hemos conseguido a Levi. Bien, bien, chicos, bien. Fantástico, tío, qué bueno, tío. Qué bueno, colega. Ahora solo me falta Eren y mi casa. Bueno, me he sacado uno de los personajes, y de gratis, sin gastar diamantes. Qué bien, venga. Quedan tres intentos más gratuitos, así que vamos allá, a ver, venga, tío. Venga, otro SSR, venga, que sea ahora Eren o mi casa o el Deathpear, me da igual, pero venga, tío. Estoy contento, vamos acá. Uno de los personajes del evento. Palito. No hay demonio, pues puedo pasarlo ya. Siguiente intento. Me queda uno más, aparte de este.
Venga, venga, tío, venga, por favor, otro SSR, tío, dime que sí, venga. Espadas, ¿os bueno? ¡Ay, demonio! Venga, dime que sí, por favor. Dime que sí, tío, dime que sí. No, oh, espérate, todavía hay probabilidades, ¿eh? Cuando tiene la espada y eso, aquí puede pasar que salga ahora esto en arcoiris. Veremos a ver. A ver, a ver. No, no ha ido suerte, chicos, es un SR. Es un R de mierda, pues nada. Mira que ha empezado bien, ¿eh? Qué pena. Y la última, chicos. Venga, crucemos los otros con madera. Dime que sí, tío. Venga, dame un SSR, tío. Porfa, dámelo, por favor. Te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro. Vamos, suerte, vamos. Palito, me. No hay demonio, no hay demonio. Pues entonces, puta mierda, la puedo pasar. Me. Caca de la vaca. Ya, no, pues, no tengo más tickets, ¿no? Creo. Supuestamente. ¿Verdad? A ver si carga esto y no el año que viene. Vale, no tengo más tickets, es obvio. Vale, chicos, pues me he sacado a Levi, no está mal. Voy a hacer una tirada de 30, porque creo que esto está lleno para darte un personaje sí o sí. Con una tirada de 30, creo, no sé, voy a probar. De todas formas, creo que voy a hacer una sola tirada, no voy a hacer más. Y ya todos los tickets que me den los gastaremos en esto y ya está, y poco más. Es que quiero guardar diamantes, chicos, porque como me salga, va a salir el Meliodas bueno, el que hay que conseguir sí o sí. Y si no tengo diamantes, voy a pagarlo muy caro, porque ese personaje en cuantito salga lo va a tener todo el mundo y todo el mundo lo va a poner en PvP. Y ese personaje en PvP, literalmente con el especial, te mata a los tres personajes. Entonces, como no lo tenga, va a costar un huevo esto. Así que bueno, vamos allá. Empezamos con este intento. Último voy a hacer hoy. Crucemos los dedos con madera. Y a ver qué sale, tío. Un par de personajes SSR me vendría muy bien, la verdad. Que salga Eren en mi casa, tío. Venga, va. Me la juego, Me la juego, tío. Venga, va. Venga, tío. 30 diamantes. No le voy a gastar más, Ya paso. Paso porque, aunque pierdo dos personajes, me da igual. Pero es que no, porque si no, tío, no voy a tener diamantes para las otras tiradas y me interesan más. A ver, cruzamos los otros con madera. Venga, tío, dime que sí, por favor. Venga, tío, aunque sea solo uno, pero un SSR, tío. El cerdo es bueno, la espada es bueno. A ver, dime que sale super demonio. ¿No sale demonio? ¿En serio? Me cago en la leche, vaya puta mierda. No hay SSR, chicos. Aunque si estaba... Si es eso asegurado, me tiene que salir uno por cojones. Aunque sea la tirada de mierda. A ver. Vale, tirada de mierda, no hemos conseguido nada, pero bueno, a ver si hay un SSR. Tiene que haber, en teoría, uno asegurado. Si lo del diamante estaba cargado, bien, que no lo sé. No hay ninguno, bien, estupendo. Vamos, lo puedo pasar, ¿no? Pues no hay ninguno asegurado, chicos, qué pena. Bueno, lo hemos intentado, he hecho una tirada. He gastado 30 diamantes en esta mierda. Porque es una mierda, lo he mandado. Y no hay persona asegurada. Yo pensaba, digo, lo mismo como estaba el diamante lleno, digo, lo mismo me dan un personaje, pero no. No es el caso, chicos. Bueno, iba a hacerle tres tiradas realmente, pero con una ya me vale. No puedes tirar más, chicos, paso. ¿Veis? Que es que esto te engaña, tío. Que parece que te van a dar uno. Si está lleno, en plan, tira y te regalamos uno, ¿sabes? Pero no. No es así. Te llegará a 300 para conseguir un SSR. Eso es una locura. Me han dado 30 de esto. Tengo que tirar de veces, yo qué sé. Bueno, pues hasta aquí nuestras flamantes aventuras con este evento. Ya no voy a tirarle más, os lo voy a decir, porque voy a guardar diamantes para el Meliodas cuando salga. Obviamente, es que Meliodas está muy roto como para dejarlo pasar. Y bueno, pues eso, hemos conseguido a Levi, pues uno de los personajes de los tres. Todavía nos tienen que dar más tickets de estos, supongo. Aparte de los cada día que entre me regalan uno, así que tiraremos. Y en alguno de esos, si tenemos suerte y toca, pues guay, si no, pues nada. Pero bueno, hasta aquí las tiradas de este evento. Yo ya paso de este evento. Me refiero de las tiradas, claro. Y poco más. Yo ahora fuera de cámara me podré farmear el evento este, como decía. Haré lo del titán. Para conseguir las de estos para el intercambio. ¿Vale? Y mañana pues intercambiaremos un post lo que podamos, como siempre. Y poco más, chicos, no hay más que decir. Así de más, Darchik Noche. Bueno, espérate, vamos a mirar a Levi, ¿no? Que no lo hemos mirado. Además saca un personaje de los tres, yo qué sé. Algo es algo. A Levi, que para mí personalmente es el más molón de los tres, porque es un personaje de la hostia, mucho mejor que Eren de que me dé la Pekín, vamos.
Le han puesto un montón de ropas, ¿eh? A Levi. No hay más, aparte de... Bueno, pues tenemos a Levi, algo es algo. No es mal personaje, este tío está bastante bien. Además, viene muy bien para matar a los demonios blancos. Le hace crítico siempre, ¿vale? Porque tiene esas habilidades. Inflige un daño de punción equivalente a 160 y daño crítico por 2, ¿vale? Entonces, si atacáis todo el rato al demonio blanco con este tío, pues hacéis críticos todo el rato. Que eso está muy bien. Inflige un daño de desesperación equivalente a 100 de ataque sobre todos los enemigos. Se espera recuperar un 15% de vida perdido. Bueno, está muy bien, ¿vale? Es un gran personaje. Cancela las ventajas y las posturas sobre un enemigo e inflige ese daño. Como personaje no está mal, ya os digo, pero bueno, para matar al demonio blanco viene muy bien, ¿vale, chicos? Es más que nada para eso. El resto, pues, da igual, lo podéis usar en PvP si queréis, pero en meh, no vale la pena. Hay mejores personajes para PvP, pero para lo que es matar al demonio blanco, este viene muy bien, porque ya digo, cada golpe que dé hace crítico, ¿vale? Le quita un huevo de daño al demonio. Entonces, si queréis usar este personaje para algo, que sea para eso. Y poco más. Mi casa realmente es un personaje que, bueno, se puede usar en PvP, pero tampoco vale la pena en mejores personajes. Aunque no está mal, se puede usar, ya digo. Y Eren, el otro, igual. Se puede usar el PvP, pero está un poco obsoleto porque está el escalón rojo, que hace lo mismo y no tienes que hacer la transformación ni nada de eso. Así que ya está, ese es mi único que os puedo decir. Hemos conseguido uno de los tres. A ver si de aquí a que acabe el evento, con los tickets que me van a regalar, pues tenemos suerte. Y nos toca otro de ellos, o los dos, no sé, ya veremos. O ninguno, que también puede ser, obviamente. Y poco más, chicos, vamos a dejar aquí, mañana seguiremos, ya me pongo yo ahora fuera de cámara a farmear el evento y tal, para conseguir cosas, y mañana pues ya volveremos, digamos, a la normalidad hasta que vuelvan a actualizar, así que empezaremos a subir más personajes de nivel, que no sé si tendré... Voy a mirar, ¿tengo ya para subir alguno de estos? TSR, por ejemplo, me tocaría este, ¿no? ¿Tengo para subir a este? Voy a mirar. Tengo para subir el especial, pero no lo voy a hacer, obviamente, pero... Tengo tres colgantes, tengo cuatro más. Tengo para subir a uno, de estos. Y voy a mirar cuánto tengo también para los SR, si tengo también para subir alguno. Que no creo, pero bueno, voy a mirar. A este Eren, ¿no? De momento se unía a esta mujer, que es la que le tocaría. Tengo 17, son 13, ¿no? Tengo para un personaje. Bueno, pues puedo subir a esta mujer y al otro mañana. Ya tengo dos subidos, vale. Bueno, poco a poco, chicos. La cuestión es subirlos todos. Pero bueno, vamos bien, vamos bastante bien, no está mal. Hemos acabado hoy el evento entero de lo de los titanes, lo habéis visto 100%. Y ahora yo fuera de cámara pues lo vuelvo a farmearlo. Ya mañana pues intercambiaremos ya cosas. Y bueno, lo típico ya pues lo de siempre. Volvemos a lo normal hasta que actualicen de nuevo y metan otra cosa. Que por cierto, esto aquí podrían meter... Esto podrían cambiarlo también, ¿verdad? Meter ya algo en plan para lo de los titanes, no sé. La cosa es que lo tenemos ya todo finiquitado. Me he quemado el evento en 2 días. Me he quemado el evento entero en 2 días, tío. ¡Qué bien! Pues nada, guay, bien. Siento que sean los capítulos largos, chicos, pero bueno, hemos acabado los eventos. Bueno, el evento. Así que ya puedo farmear tranquilo las cosas del evento para aprovechar todos los días, más que nada, y por eso quería acabarlo rápido. Y poco más. Así que, chicos, se despide este capítulo, no me acuerdo, que sea de los 7 pegados capitales. Y como siempre, si os ha gustado, por like, compartir y suscribiros. Siguiente capítulo, pues continuamos dando la caña. Hasta el próximo. Adiós, chicos.